Hola, soy Axel y quiero invitarte este 27 de septiembre a que te sumes a la Maratón Nacional de Lectura junto a la Fundación Leer. Es un día especial para leer con amigos, con amigas, en familia, en la escuela, en la plaza, en los hogares. Y yo me sumo este 27 de septiembre porque leer para otros es llevar más lejos la lectura. Sumate vos también para que más chicos y chicas se conviertan en lectores. Esta maratón es una maratón organizada ya desde Fundación Leer. Nosotros nos sumamos a esta maratón. Nos sumamos nosotras y también hemos involucrado a dos escuelas por cumplir sus 150 años, que es la Escuela José María Paz y la Escuela Manuel Belgrano. Y nos va a acompañar algunos grados de la Escuela Santa María de Cervelló. Yo creo que este es un momento, te puedo decir, único. En donde lo que queremos ver es florecer el placer por la lectura. Son instancias de lectura que se realizan en toda la Argentina, con muchísima gente, digamos, que trabaja en este tema, ya sea el niño le lee al adulto, el adulto, la familia le lee al niño, escuelas leyéndole a los niños, el niño le lee a otro niño. O sea, el objetivo es ese, que sean lecturas placenteras. Nosotros en este momento, vamos a comenzar un pequeño acto en donde ambas escuelas van a participar con una actividad de cada una, de cada institución. Uno que ganó recientemente un premio, fue ganador del premio de la Feria de Ciencias y Tecnología. Bueno, y otras, y la señorita Silvina Bricio, que también siempre se viene sumando a estas actividades, con cuentos, con poemas, con un libro también que realizó con los niños. Bueno, estas son actividades previas a largar la maratón de lectura. Y nosotros tenemos mucho más compromiso en este momento y mucho más, esa lealtad hacia nuestra Fundación Leer. Porque hace poco nosotros recibimos ese beneficio, ¿no es cierto?, en libros. Entonces, bueno, eso es lo importante, que tenemos que continuar con esto de acercar el libro al niño, que el niño lo pueda disponer, que lo pueda tener en sus manos, que disfrutemos juntos. De eso se trata. En todos los lugares del país se invitan, participan hospitales, geriátricos, clubes, participan escuelas. Bueno, es todo un sinfín de instituciones, involucradas a este fin. La biblioteca que va a traer sus valijas viajeras, que consiste en una serie de cuentos, cada valija va a estar rotulada, numerada. De acuerdo a la cantidad de grados, hemos hecho una valija por cada grado. Entonces, después el señor buscará un espacio acorde donde ellas, van a utilizar esos libros con los niños, ¿no es cierto? También vamos a traer los libros, algunos de los libros nuevos que hemos recibido. Y también le hemos pedido que realicen unos emoticones, ¿no es cierto? En donde, el niño puede expresar si le gustó el libro, si no le gustó, si lo recomendaría. Y también vamos a utilizar unos medidores de lectura, donde ahí van a quedar sentados los libros, cuántos leyeron. Y como resultado final se le van a entregar a cada escuela los certificados a cada alumno por haber participado en esta maratón de lectura.